如果你写我也不听不懂，我不会读。 哦，你不会读。对。哦，汉字你不会读。 Es que dice, si no me entiendes te lo escribo. Y le digo, no, pues está peor porque no puedo leer. Aquí en el Didi y bueno, pues me vienen comentando su vida. Este de aquí es el conductor, la de atrás es su mamá, y bueno, me les entiendo, pero no tanto. Es que aparte hablan como dialecto entre Anhui, Anhui o... No, no es Anhui, Anhui. Anhui. Es que son de Anhui, entonces no hablan así bien, bien como mandarín, pero... Como que combinado. Dice que le gusta mucho Cancún. Dice que me dice que hablábamos, le digo que español, porque dice que estábamos en Estados Unidos, le digo no, estamos al sur. Y bueno, pues aquí normalmente desde Suzhou hasta Shanghai, Fengxian, me toman como 2 horas. ¿Me entiendes más? Tiene don. Le pregunto si entienden, dicen que sí. ¿Y tien tien, se va? Ah, ni de tien tien. Dice que no entiende porque hablo muy rápido. ¿Camera? Camera, 但是以后我发信这个我的朋友，他们可以看一下。<laughs> Dice que a quién le vengo hablando, le digo no, que esto lo estoy grabando y se los voy a enviar a mis amigos de la vida en China. 我在上海两年一天。那你应该是跟朋友一起过来的。啊？跟你的朋友一起过来的。哦。就应该是一个人。 哦，一个人过来？对对对。哇，那你很厉害。但是，对，我来的时候我不知道你好，都不知道。对，先下一天见可以。对，因为那个公司他们给我打电话，他们说如果我可以来，我说OK。中国怎么样？我觉得中国好，但是一天我在北京就一天。哦。对。 然后呢，有时候在北京很多污染，现在这个方向比北京我觉得好。北京好。对。你们的地方黑北很远吗？远不远？安徽是吗？安徽。从这里到安徽差不多多少时间？ Four hours. Wow. Dice que su lugar es de 4 horas más o menos, desde Shanghai hasta Anhui. Y ahí en Anhui hablan su propia lengua, Anhuinis. Esta familia resultó como buena onda, entonces por eso las vengo filmando. Están muy risueños. ¿Verdad que sí, amigo? 就是第一次你有一个外国朋友嘛，在那个地方，在那个地方过去，你有很多外国人。没有很多。Me pregunto si es la primera vez que tiene a un extranjero y me dice que no, pero que no hay muchos porque lo que pasa es las aplicaciones en Didi están en chino y también están en inglés, pero si tienes la aplicación en inglés sale más caro, entonces. Pues yo la tengo en chino y ya las cosas que no vea siempre me la paso
tomando un screenshot, traduciendo lo que dice y tal. Entonces, pero sí sale como un 30% más barato que la aplicación en inglés, aunque sea el mismo Didi. Leo, pero tú puedes hablar inglés, no me dice alito. Alito. Dice que su hijo puede hablar inglés. ¿Está duda? 9 años. Dice que su hijo de 9 años puede hablar bien inglés por la escuela. Tengo esta. Está de Suecia o. Dice que su hijo, aunque esté en una escuela local, le están enseñando inglés, que ya muchas escuelas locales les enseñan inglés. Está bien, ¿no? Y la mamá, ahí está. Le pregunto si su mamá habla un poquito de mandarín, dice que un poquito. Entonces imagínense, uno hablando o tratando de aprender mandarín y resulta que no hablan mandarín, hablan su dialecto, como tipo Anhui. Anhui, o incluso en Shanghai hablan Shanghai, Shanghainese. O en Beijing se hablan el puto hua, pero lo hablan con acento como R. Entonces, pues, a veces sí está complicado lo que medio aprendes en la escuela con lo que te escuchas en la calle, sí está bien. Dios. Ni. Tienes su llamar Dongshit o músico. ¿Qué tal músico? ¿Cómo ya? Músico. Le digo que qué piensa de México. ¿Ping? ¿Qué es el McDonald's? Este, sí, pues como se dan cuenta, no sabe mucho, ¿no? Hace rato me dijo de Cancún. Cancún, sí, tengo su cosa. Cancún. Dice que Cancún sí es conocido internacionalmente. Incluso lo conocen los Didi Drivers. Nos acaba de parar la policía. O sea, la primera vez que me paran. Sí,
在安徽。回家呀？对，什么时候？昨前天，前天。前天什么意思？前天就是今天不是？今天是三号是吧？对。我们一号去的。一号去。一号回了老安徽。二号从安徽到苏州。这是。三号今天从苏州又到上海。是不是待一晚嘛？待一晚了、啊。四个小时差不多。从这里到安徽。到安徽啊，要的哟。要得，从上海到安徽要得四个多小时哦。Bueno, aquí estamos esperando a la policía que nos detuvo. Normalmente nunca es la primera vez que nos detienen y es como tipo de retén. No sé, tal vez tenga algo que ver con el. No, iba a decir que tal vez tiene algo que ver con los días de junta del CCP, del gobierno comunista de acá. Porque hay muchas restricciones en esos días, pero eso ya fue, o sea, fue hace unos meses, entonces ahorita, no sé, simplemente como retén. Ay, yo tengo rueda. ¿Yo tengo rueda? Rueda, dice que hace calor. Yo tengo rueda. Miren, creo que vienen ya las polis. Oh, no. A esperar. Y bueno, ya de hecho mi casa está aquí cerca, como a 1 kilómetro. Si nos tardamos mucho, yo creo que me voy caminando. ¡Ay, este es un tiempo de tiempo! ¿Ah? Hay un tiempo de tiempo. Es que dice, si no me entiendes te lo escribo. Y le digo, no, pues está peor porque no puedo leer. Es que dice, si no me entiendes te lo escribo. 所以那我儿子他们讲顺你也读不到，我就写给你看，你都读不到，不会读。对，不会读，因为汉字很难，是吗？这个什么？这个人啊，可能我们可以吃。Bueno, pues aquí esperando en el retén chino.哎呦，我都冒汗了。你热吗？我热。你可以去个看一下。我如果你对。算了。Okay. 我晚上回家洗澡。昨天在苏州。Dice que le dio mucho calor, le digo que abra la ventana, pero dice no, así está bien. 哎呦，热死了。热死了。你不热啊？你穿。一点点，我没有很多。哦，你外面看到蛮多的，这个还有这个帽子，还有对，有那个帽子。你们这习惯了。这个什么名字是这个？围巾啊。啊，围巾的。围巾，bufanda， 围巾 se dice。Dice no tienes calor si tienes hasta tu gorro white 是什么？外子。帽子。啊，帽子。帽子。Tengo mi gorro, mi 围巾。其实我们讲的是。我虽然普通话讲的不赖，但是，比我们那个家乡的话嘞，要略微要好，要好一点。就是讲，毕竟是，以前在单位上班的，在医院上班，上班医院工作的。Bueno, de lo que está diciendo, le entiendo la mitad. 我以前是搞接生的，就是妇产科接是那个孕产妇生小孩，我是那个医生啊。我是妇产科医生。因为你现在在说安徽的或者普通话，安徽的，这个不都听不懂，一点点。Aquí haciendo un chiste chino. 听不懂。对。我在。如果我说英语，你听不懂。你听。Oh.
Ya digo, vámonos. La policía. Bueno, pues muy bien, amigos. Le quise hacer la entrevista aquí a un Didi driver. Y buena onda, ¿no? ¿Qué opinan? Si estuviéramos en vivo, estaría bien para que les pregunte qué quieren que le pregunte aquí a mi amigo. Pero bueno, pues ahí seguiré tomando notas. Saludos a todos y que estén muy bien. Y hasta el próximo viaje. Nishuo, adiós. Adiós, bye bye. Adiós.